tal, chicos? ¿Qué tal? Buen día con todos. Buenos días, teacher. Buenos días. Hola, hola. Buen día, buen día. Bien, entonces empecemos. Problemas sobre edades. ¿Ya? O problemas con edades. Lo mismo, ¿ya? La misma historia. Bien. Vamos con el tema del día de hoy. Buenos El días, tema, profesor. ¿qué tal? Buenos días, buenos días. El tema es bastante sencillo, ¿ya? Así que vamos a verlo, pero parte a parte, paso a paso, ¿ya? A ver, acá en este cuadrito, básicamente voy a explicar todo lo del tema, ¿ya? El resto solamente va a ser prácticamente un repaso, o para verlo de otra manera, ¿ya? A ver. En los problemas de edades, mayormente van a ver que van a actuar dos personas, ¿ya? Va a ser yo, tú, y seguramente en problemas más complicados sea él, ¿ya? Entonces ahí serían tres. Pero el principio va a ser el mismo, ¿ya? En la mayoría de problemas van a hablarnos de un pasado, un presente o de presente-futuro. Y en otros casos puede que mezclen los tres. Y en los problemas más difíciles seguramente va a haber dos tipos de pasado. Lo llamaremos pasado 1 y pasado 2, ¿ya? Dependiendo de cómo se refieren hacia los tiempos, se va a identificar un pasado 1 y un pasado 2. He verificado los problemas y no hay ninguno, ¿ya? Pero de todas formas, les digo para que ya sepan, por anticipado, cuando ya esté más adelante, que existen ese tipo de problemas. Así también con dos futuros, ¿ya? Bien, a nuestro caso. Pasado, presente y futuro, y vamos a plantear cada una de las edades que vamos a relacionar. Por ejemplo, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las edades, la diferencia de edades, nunca va a cambiar. Quiere decir que en el pasado, la resta, a menos de, Va a tener esa misma menos diferencia de de, edad. claro, la diferencia siempre tiene que ser constante, ¿ok? Por ejemplo, entre sus padres y ustedes, la diferencia siempre va a ser constante. Pase un ¿Acaso año, no pasen quiere ver dos. una presentación de las maravillas del mundo moderno? Ya, ¿me lo pasas a WhatsApp? Bien. Ya. Sigo con la. Lo paso, sería. Ya, a ver, ¿qué estaba? ¿Qué estaba? Ya. De que la Que la diferencia tiene que diferencia de ser edades constante, así es como constante. nuestros papás Ok, y no escuché con. ajá. Sí. La diferencia de edades es constante. Bien, entonces, tomando las dos primeras ecuaciones, donde dice que A menos D y B menos C, ordenamos el C, lo pasamos a sumar. El D lo pasamos a sumar y sale la primera. ¿Ya? Entonces dice que A más C es igual a B más D. ¿Esto qué quiere decir? Que la suma en aspa, siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, de la otra ecuación, le voy a marcar con verde, de la otra igualdad, también se cumple lo mismo, ¿no? Dice que, a ver. Dice que B menos C es igual a E menos F. Bien, entonces, ¿qué será? Bueno, el F lo pasamos a sumar y el C lo pasamos a sumar. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Ya? Listo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿y la última ecuación? ¿De dónde saldría? A ver, C más E y D más E, ¿no? Qué raro. Creo que esta está errada. Porque C sería igual a D. Ajá. Creo que esta está errada, ¿eh? No la tomen en cuenta. Ya. Lo que sí tendría que O sea, tener en si está cuenta. errado, ¿es malo? Claro, es malo. Esto. ¿Qué tal Miren. malo? El ¿Cómo primero con malo? el tercero. El primero con el tercero sí los podríamos igualar. ¿Y qué nos saldría? A más F igual a D más E. Quiere decir que esta aspita grande, también se cumple. ¿Ya? La suma de estas aspitas. Y eso es bueno. Eso es bueno. Claro, eso es muy bueno. Bien, ¿qué más? Ajá, con respecto al año de nacimiento más la edad actual, nos tiene que dar el año actual. Eso es claro, ¿no? Su año de nacimiento, por ejemplo, tu año de nacimiento, Carlos. Carlos. ¿Cómo me dijo, profe? ¿Tu año de nacimiento cuál es? ¿El mío? Ajá. No recuerdo, 2007 creo. Ya, 2007. ¿Tu edad actual? 13. 13. Ah, todavía no ¿Cuánto? cumples años, ¿no? ¿Cuánto?
Mañana. Ya, ¿mañana cumples, de verdad? Ajá. No te creo. DNI. ¿Serio? 26 de agosto. Ya, comparte tu DNI, si no, no te creo. No, mentira. Ya, sí, 1907. No, confío. no me lo sé. Mi abuelito Ya. también cumple mañana. Esto nos da el año actual, supuestamente, ¿no? Pero el año actual es 2021. ¿Qué pasó? Que todavía no cumple años, pues, ¿no? Como todavía no cumple años, entonces no nos da el resultado. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Acá se le tendría que sumar 1 a la edad actual o restarle 1 al año Póngale actual, ¿ok? 2021. Ajá. Ajá, ya, ahorita vamos a llegar ¿Y a qué eso. pasa si es que eso pasa 2020, con los perdón. padres? ¿Cómo? Eso Muchas pasa veces. con... No, o sea, cuando tú restas la edad de tu padre contigo mismo, ¿Ya? no siempre da lo mismo, porque a veces uno es mayor, me parece. No, no. Ya, Así. sí te entiendo. O sea, cuando todavía no cumple años, ponte, tu Ajá. papá no cumple años y tú sí has cumplido años, ¿no? Sí. Ya, claro. En ese caso, también tendrían que analizarlo, ¿no? En el caso que no cumple, entonces la diferencia va a ser por 1, ¿no? En el caso de su padre, y en su caso ya no sería, ¿no? Pero en la diferencia entre su padre y ustedes, ahí van a tener que agregarle 1. Ya. En los Entonces, ejercicios que veremos no cuenta eso. ¿cómo? ¿En los ejercicios no cuenta? Los ejercicios que haremos son Bueno, perfectos, son ideales. ajá, son ideales, así que no hay amigos falsos, solo hay falsos que se la dan de amigos. Ya saben. Tal cual. ¿Y sabe lo peor, profesor? Ya, Lo listo. peor es esto, ¿no? Entonces, a ver, amigo Ángel, ¿cómo sería acá? ¿Podrías leer esta parte? Los problemas hasta Por favor, tiempo. profesor. Eso. Pasado. Mira, los Ya. problemas de edades en su mayoría se pueden resolver utilizando planteo de ecuaciones, aunque existen problemas con inecuaciones y numeración. En estos problemas se relacionan sujetos, edades y tiempos, pasado, presente y futuro. Sujetos, los protagonistas que generalmente son personas, pero pueden ser animales, plantas, etc. Edades, la edad es un lapso de tiempo perteneciente a la existencia de un sujeto. Tiempos, puede ser presente, pasado o futuro. Ok, ¿Ya gracias. más? No, hay nada más, está bien. En un momento tomo la captura. Ahorita termino de explicar la teoría y tomo, ¿ya? Bien, tiempo pasado. Bueno, cada uno de los casos se puede dar de diferentes formas, ¿ya? Ajá. Normalmente se va a ver de esta forma. Hace, tenías, tuve, era. En general, hablando en tiempo pasado, No entendí, tiempo. profe. Ah, verbos que te hacen referencia hacia el No, pasado, ¿no? no, por ejemplo, no, mejor voy a la práctica, porque teoría yo no entiendo mucho. Siga. Ya, sí, a veces pasa eso. Yo también tenía esos mismos inconvenientes. Bien, en el presente diremos tengo, tiene, tenemos. En el futuro, dentro de tantos años, tendrá, tendré, tendremos, etcétera, ¿no? Bien, por último, unas cuantas observaciones. Cuando interviene un solo sujeto, ponemos la edad del sujeto y si nos dicen hace 4 años, bueno, E menos 4 o X menos 4, como prefieran, ¿ya? Hace 10. E menos 10, si me dicen dentro de 5, E más 5 y así, ¿no? E más 10. Bien, acá cuando intervienen las edades de varios sujetos, bueno, eso ya se los mencioné antes, ¿no? Cuando tenemos dos sujetos, ¿qué se cumple? Que la suma en aspa va a ser lo mismo, la diferencia de edades va a ser constante siempre Ah, para cada cómo. apartado. ¿Por qué la suma en aspa será la misma? Ah, ya, porque yo planteo A menos B igual que Ah, ya, ya M entendí, menos ya N, entendí. ¿no? Ya, listo. Bueno, Y no, de explique acá. mejor. A más B. Ya mira, ordenando, el menos b pasa a sumar y el menos n pasa a sumar al otro lado. Entonces, a más n es igual que b más m. ¿Sí? ¿Por ¿Está qué? bien? Ah, ya, ya lo vi. Claro, despejando, claro, ordenando acá. ¿Ya? Listo. Igual con R y S. Claro, igual con r y s e igual con a, s, b y r. ¿Ya? Ya. Listo, Y si me continuamos. dice hace 4 años, significa que es menos 4. Sí, supongo que sí. Bien, entonces acá tienen lo que les estaba mencionando, las sumitas en aspa. Y por último, justo lo que les mencioné con respecto a Carlos, ¿no? De la edad de nacimiento y el año actual. Entonces, para cuando todavía no cumple años, ¿cómo sería? 2007 nació, edad actual 13, el año actual es 2021, menos 1, y ya, cuadra, ¿no? Todo cuadra. Tal Entonces, cual. cuando ya cumplió años, utilizamos esto. Y cuando no, utilizamos esto. Bien, ¿cómo se van a dar cuenta? Bueno, simplemente restan y ven, ¿no? Si es más uno o menos uno, no le tienen que agregar nada. Más o menos lo entiendo. En la mayoría de ejercicios va a ser el primero, ¿ya?
Porque estamos en casos muy ideales. Bien. Merece si aún no cumple, ahí sí es obvio que no, que le Ajá, resto. exacto. Ahí sí ya le meten la otra nomás, pues. Ya. Bien, vamos al ejercicio número uno, pero antes de hacer el ejercicio, vamos a tomar la foto, chicos, por favor. Sus cámaras encendidas. Cámaras Ahora. encendidas. ¿Sintió el temblor? Los amigos no son para siempre. ¿Por qué ¿Por qué están con eso de los tembló, amigos, ah? Sí, temblor de 5 grados, creo, ¿no? En la mañana. profe? No 5 grados. 5-1 era. Ya, Hernández, Piero, Dice. Fajardo Chauca, Basilio Alguay, Rodrigo Ya, Moya, Adrián así está mejor. Iparraguirre, por favor, chicos, sus cámaras. Cámaras, cámaras. Digo, Araucano así también. entonces. Bien, los espero, a Profesor, ver. en mi casa están los superalbañiles. Los super albañiles. Bueno, está bien. Enfócalos Tío. ahí. Tío. Bien, silencio, chicos, silencio. Ya, a Mi ver. albañil. 5, 4. Tu cámara, Ángel. 3. Me acabo de dar cuenta que No se le ve falla. la cara, no se le ve la cara. Si 2. no se le ve la cara, ¿cuándo se encuentra? 1. Ya, a ver. Ya, justo donde me ve Ángel. Ya, bien. Voy a compartir la foto. Momento. Hay golpes en la vida tan fuertes que no lo Teacher, sé. Sí, ¿ya tomó dime. la lista? No, 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 todavía no he tomado la lista. En un momento, mientras vamos resolviendo los ejercicios, tomo la lista de asistencia. Un toquecito. Estoy compartiendo la foto, sino que la ¿Usted lab. cuántos años tiene? ¿Cómo dices? ¿Usted cuántos años tiene? Muchos. ¿Más de Bien. 30? No, menos de 30, más de 20. 26. Bueno, 24. 28, dentro profe. de 40 años, la edad de Pedro será el doble de su ¿Usted edad qué, Pedro? actual. Ahora 40. Bueno, Tiene 40 años. pongámosle Pedro, pasado, presente y futuro. Sería 80, profesor. Carlos, En ¿eres o turno, no eres? creo que sí. Silencio, por favor, chicos. No me hagan mutearlos a todos. Gracias. Ya. Dentro de 40 años, la edad de Pedro. Ajá. Entonces, la edad de Pedro en el presente, X. Dentro de 40, X más 40. Entonces nos dice que la edad de Pedro dice que será el doble. Entonces, dice que es el doble de la edad actual. Doble de la edad Yo puedo actual decir que tiene 40 igual años ahorita. a X más 40. Claro. X sería 40. Y ahí está, se acabó. Si me Ya. dice que x al cuadrado es igual a 6x, ¿cuántos valores tiene x y cuáles son? X al cuadrado igual a 6X, ¿cuántos valores tiene? Bueno, ¿Y cuáles simplifico el son? X supuestamente y el X tiene que ser 0 y de acá X igual a 6. Estos Ah, dos. también, profe, no cayó en la trampa. ¿Qué? Por favor. Profe, que yo Profe, sí fallé, yo no tiene 40, sabía. profe. Si ¿Cómo lo dices? sobres, ¿Cómo dice Gonzalo? ¿tiene 40? Sí, claro, Pedro tiene 40. Así es. ¿Qué Pedro profesor, no ¿el tiene espejo 15? sale 10? ¿O cuántos años tiene ¿Cómo? ¿El espejo cuánto dice que sale, Mayumi? ¿Sale 10 el espejo? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no tengo las respuestas. Pero sí. A ver, dame un A toque. la profe, ¿no lo ha A mí también me resuelto? sale 10. Triple, tan, 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 ton, ton. Ya, ¿En sí, un próximo sale clase 10, sale podemos venir 10. con los problemas Está bien. resueltos? Sí, ¿Sale profesor. o no se puede? ¿Cómo dices, Carlos? ¿Cómo se dice? ¿Próxima? Sí, próxima. En la próxima clase puedo venir con los resueltos. ¿Puedo resolver los problemas antes de la clase o no se puede? Claro, en verdad eso sería lo ideal, que ustedes resolvieran todos los problemas antes de la clase y ustedes vengan acá y me pregunten, profesor, tengo Ahora duda en tengo que este, flojera. en este, Quería, en pero voy a este, en trabajar. este. Y es más, yo me acuerdo que yo hacía eso cuando era estudiante. Cuando estaba en primero y segundo, agarraba mi libro, resolvía todos los ejercicios, iba a la clase y le preguntaba, profesor, ¿este problema cómo se hace? Ah, ya. Y profesor, ya no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Y me daban más problemas. Y aprendes más. Yo hubiese preferido hacer ahora. No. O antes. Profe, había un profe que maltrataba a los Hacía papás. ahora. ¿Qué hacía ahora? Creo que había un Bien. profe que se llamaba Chicos, profe. chicos, ya. Ya tienen todos el ejercicio 1, ¿no? Entonces, vamos al 2, ¿ok? No, Bien. profe, no, no, todavía no. Profe, vuelva. El Un profe segundo. Huerta, ¿sí o no? Ya. No, profe, siga, siga. Se va a acabar Cinco ahora. segundos. 5. De ahí no Hola, vuelvo. profe, Así sí que, estamos. a ver, Piero, que Ya, siempre me profe, dice ya está para la casa volver. de mi profe. Gonzalo, por favor.
Atentos. 4, 3, 2, 1. Yo ya terminé, profe. Ya, pero perfecto. No, Pancho, profe, usted dio tiempo. Usted dio tiempo. Ya. Dice. Uy, qué cruel. Ya. Hace 9 años tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 5. Ya, este problema va a ser. 5 sobre 4 igual a x menos 5. Ya, por favor, déjame hacer la clase un ratito. Ya. Después termino el ejercicio y apenas. Ya. Ya. Dice, hace 9 años. Entonces, yo, pasado, presente y futuro. Dice, hace 9. Bueno, en el presente X, en el pasado, X menos 9. Tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 5. Dentro de 5, X más 5. Bien. Entonces dice que esto, hace 9 años, tenía la cuarta parte de lo que tendré dentro de 5. Entonces, dentro de 5 entre 4, vendría a ser la edad del pasado. Despejo, 4X menos 36, esto es igual a X más 5. Entonces, sería 3X igual a 41, de acá X igual a 41 tercios. ¿Pero esta es mi pregunta? No. ¿Cuántos años tendré? Dice. Ah, entonces me piden para 56 el futuro. Tercios. Exacto. Sería 41 tercios cinco. Más 5. Y esto sería 56 tercios. Tendré esto. 53 tercios, 56 tercios años. Y esta vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? Bien, me dicen la respuesta para el 2 espejo. Ahora sí puedes comentar lo que deseen, pero por parte, por favor. Uno. La 2 espejo sale de fracción, creo. Sí, también sale fracción. También sale fracción. Profe, no, alumno. Oye, Mejía, ¿qué es acá? Sí, ya decía, ya. Me parece que este es del otro salón. Sí, profe, me cae bien. Que se quede, profe, que se quede. ¿O qué fue? Mejía, por favor. Hola. Que se quede, profe, déjelo. Sí, pasa, chao, profe, chao. A veces no he dicho nada. No, profe. A la profe. Cuídate. No, es que tiene clase de educación física. Ah, verdad, nada, tiene otra clase. Claro. No, no es nada. Entra a su clase el niño, muy mal. Sí, eso sí pasa, porque a veces yo le doy a un equivocado y entro al suyo. Sí, 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 sé qué pasa. Hasta un día que no me toque con usted, entro. Pero a veces. Ah, verdad, no. Si algún día un profe le falta, voy a entrar a su link, profe. Ah, bueno. Normal. Claro. Bien, ¿cuánto sale? Así quiere entrar al curso de tercero D. Sé que sale. Bueno, sé que sale fracción. Chávez. Ustedes me dicen, por favor, ¿cuánto sale? 23 cuartos. ¿Seguro? No creo, ¿va? No estoy seguro. Ya, por favor, inténtenlo, intenten. No sale 24, profesor. Ah, según yo no sale exacto, ¿ah? ¿Eh? O sea, el 2 es perro, ¿no? Profe, pero 56... Ah, no, 56 no tiene tercio. No, pues. ¿Puedo resolverlo en una hoja? Claro que pensabas hacerlo mentalmente. Ajá. Pero no, no. En estos ejercicios, profe, ¿la 2 espejo? De preferencia en una hoja. Sí, claro. La 2 espejo, lo estoy esperando. Profe, yo creo que 14 por 8, ¿cuánto es? Dependiendo de eso, le voy a decir mi respuesta. No sé si, profe, dígame, pues. ¿Qué cosa? ¿Cuánto es 14 por 8? No sé. Ahí profe, está, pero sí sale entero, a mí me sale entero. ¿Sí sale entero? Ah, bacán, entonces. A ver, lo planteo rápidamente, ¿ya? Ya que todavía no me dan la respuesta correcta. Entonces, no es 24%. ¿Cuánto dices, Mayumi? ¿Ciento qué? 24. ¿Pero ¿tanto? ¿Exacto o séptimos? Ah, hace 14 años. Es X menos 14. Yo había puesto... Ajá, en... ya. Entonces sería... Lo planteamos. X menos 14. No, profe, no lo planteé. X más 5. Pasado, presente, futuro. Dice, dale, hace negativo, 14 ¿no? años tenía la octava parte de lo que tendré hace 5. Entonces, ahí está, ¿no? Profe, a mí me sale negativo. 8X menos... ¿Cuánto es 14 por 8? Sí, me dijeron por ahí. Me sale 107 sobre 13. Sale 107 sobre 13. 107 sobre 13. 13, 13. 132. Sobre 13. 112, creo. 112, ya. X más 5. Entonces, 117 sobre 7. Me sale 172 sobre 13.
Bien, dice cuántos años tendré. ¿Ah? Tendríamos que ¿por sumarle. ¿Por qué es así, profe? Porque el 112 pasa para sumar. Ya, ahora le tengo que sumar 8. 5. Sí, acá dice 8. No se confundía. Ya. Más 35, ¿cuánto sería esto? 2, 3. 152. 152 sobre 7. Ajá. 152 sobre 7. Esta sería su respuesta. Profe, que usted no se confundiría, pues, profe. ¿Yo? El ejercicio está un poco mal planteado porque confunde sí, con diferentes fracciones. Sí, la verdad es que he tenido ese mismo inconveniente con los otros chicos. Me han dicho, no, no debería ser así, pero bueno, ya pues. Es lo que hay, chicos, ¿qué se puede hacer? Si llegamos a la misma fracción todos, entonces estamos correctos. Ya. La lógica mañana es lo que no va a dejar tarea, ¿no? No se está comparando, pues. No, no estoy comparando, solamente estoy diciendo que con los dos hago el mismo capítulo y ambos secciones se quejan de que no debería ser fracción. Está comparando, pero no en la mala manera de comparar, sino en la buena manera de comparar. Criticando al texto, nada más. No, una crítica. Profe, 117 más 5, ¿cuándo es? Bastante. ¿Hala? Profesor, a mí me salió la tesis. Profe, ¿cómo lo chotea, Carlos? Ya, a ver, ya está, chicos, ¿todos copiaron? ¿Todos contentos? ¿Todos felices y contentos? ¿Nadie falta? Sí. ¿Sí? ¿Nadie falta? Levanten la mano. Yo tengo una pregunta. Profe, ya, deje. Tu pregunta. A ver, Pablo. Si usted... Bueno, le voy a dar una pequeña historia. Del tema. Ya. Tiene que ver. A usted le dan a elegir tres alternativas. Y entonces, cuando usted escoge una, ¿cuál es la probabilidad de que esa una... Ya, eliges la otra, Carlos. Eliges la otra puerta. El profe sí. Ah, ¿ya le pregunté a usted? ¿Ya le pregunté a usted? No, pero ya me sé la respuesta ya. Pongan las dos. Ah, profe, pero déjeme contarle. ¿Pero por qué, por qué la probabilidad aumenta? ¿Por qué la probabilidad aumenta en el segundo intento? O sea que... Es el 50%, dígame. Carlos, es el 50%. Te han regalado. Ah, ya, el un medio por el un tercio, y eso aumenta la posibilidad. Ah, cuando lleguemos a probabilidades, te lo contaré. A la profe, sí estamos, ¿no? Acuérdate. Sí, profe, sí, vale tres. Ya, sigo entonces, ya. Sí, mucho tiempo ya. El tiempo es problemas, bueno, en este caso. Bien, entonces planteamos. Dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Si cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 90, ¿qué edad tenía cuando tú naciste? Ah, ya. Entonces, 10, ¿no? ¿Al ojo? ¿Está bien? Uy, ya. No, es un trabalenguas. Es un trabalenguas, chicos. Entonces, es más simple de lo que parece, ¿no? Tenemos que hacer parte por parte, ¿ya? No se compliquen. Empezamos a plantear pasado, presente, futuro. En todos los problemas, past, pre, food, me hablan de yo, tú. Ah, ya, yo, tú, entonces. Yo, tú. Listo. A ver, voy a hacer el cuadrito para que se vea más chévere. Teacher. No, profe, si no nos perdemos tiempo. Espera. Un ratito. Acabo el problema y me preguntas todo lo que quieras. No es una pregunta, es una corrección. Ya, dice. ¿Corrección? ¿Dónde? Ah. Entendí. Ok, perdón. Ya, dice, yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Ya. O sea, si yo tú antes tenías X, yo tengo 2X. Un ratito, Carlos, por favor, déjame explicar. Ya. Yo tengo el doble de la edad que tú tenías. A ver, ¿tú tenías cuánto? No lo sé. Le ponemos. No, pero dice X. Cuando yo tengo la edad, yo tenía la edad que tienes. Silencio, ¿no? Sí, ¿no? Ya me dan ganas de silenciarlos a todos, la verdad, pero... Bótenlo, por favor, Carlos, silencio, un ratito. Termino de explicar y hablas. Ya, yo tengo el doble... Me parece. Silencio, chicos, silencio. Ya, yo tengo el doble de la edad que tú tenías. Ya, yo, el doble, y dice acá, yo tengo. Entonces, eso es presente, ¿no? Entonces, tendría que ser 2X, ¿ya? De la edad que tú tenías. Hasta ahí, todo claro. Ahora, sigo leyendo. Cuando yo tenía la edad que tú tienes. Cuando yo tenía, lo voy a poner de morado, yo tenía, eso se refiere al pasado. La edad que tú tienes, eso se refiere al presente. ¿Está bien? Entonces, estos dos circulitos que he puesto de morado van a ser la misma edad. ¿Ya? Porque dice, yo tenía la edad que tú tienes. Estos dos son iguales.
Bien, recuerden que la suma en aspa da lo mismo. Entonces, x más 2x tendría que ser igual a la suma de estos de acá. Como no me sale un número par, yo le voy a poner 2x y 4x. ¿Ok? Lo voy a poner de verde. 2x y 4x. Ahora sí, 2x más 4x sale 6x. Entonces, como yo sé que estos dos puntitos son iguales, le pongo 3x y 3x. ¿Ya? Esa es la jugada prácticamente que destruye todo el problema. Bien, sigo. Dice, si cuando tú tengas la edad que yo tengo, cuando tú tengas, ¿eso qué es? Futuro. Tú. Cuando 4X. Tú tengas la edad que yo tengo, claro, 4X. Entonces ponemos 4X. Dice, la suma de nuestras edades será 90 años. Ah, ya, ya, ya. Pero antes si de es seguir, 8X, debería ser 5X en el futuro. Claro. Ya. A ver, la diferencia de edades que hay acá entre el futuro de tú y el presente de tú es X. Entonces acá hay X años, ¿sí? O más X o menos X, como prefieran verlo. Entonces, acá vamos a poner de verde 5X, porque 5X menos X me da 4X. Ahora sí, dice, la suma de nuestras edades será futuro. Esta suma es 90. Entonces, ahora sí, 5X más 4X, 9X. Y esto es 90. Por lo tanto, X es igual a 10. ¿Pero esta es nuestra respuesta? No. Dice, ¿qué edad tenía yo cuando tú naciste? Bueno, en el presente tendría 40 y 30, las dos personas. ¿Pero cuánto tendría yo cuando la otra nació? Bueno, 4X menos 3X. Claro, 4X menos 3X, o si prefieren verlo así, ¿no? 40 menos 20. Y 30, ¿no? Entonces, retrocedemos 30 años y esta persona tendrá 10 y la otra tendrá 0. Cuando tiene 0 es cuando nació. Entonces, la edad 10. Y ahí está. Respuesta, ¿ok? 10. En este caso... ¿Por eso puedo hablar? Ya, ahora sí, Carlos. La cosa es que yo quería hablar cuando usted todavía no hablaban, pero ahora que ya habló ya no quiero hablar. ¿Pero ahora sí le puedo hacer mi pregunta de los autos? No, de los autos no. Ese es otro tema. Hagan el ejercicio 3 espejo. Si haces el ejercicio 3 espejo, después puedes hablar. Y después te diré que hagas el 4. Y así hasta terminar todo. Dale 20, profesor. Ajá, 20, bien. Bien. Debería saber el libro. Mayumi, ¿no? Profe, no se vale. Ella estaba haciendo la 3 mientras usted hacía la tortilla. Tu apellido es Mauricio. Confíe en usted. Tu apellido es Mauricio. Profe, no se vale, profe, es trampa. Mi apellido es Mauricio, profe. Ya sí, ya te apunté. Es que para puntos de participación, pues, chicos. No, vale todo, chicos. Ya les dije que ustedes pueden hacer el libro entero, todo, una semana antes que empiece la clase. Claro, antes que empiece la clase. Es mejor si lo hacen así. Pues, ¿puedo hacer todo el bimestre? Claro, puedes hacer todo el bimestre. De ahí comparamos claves nomás. Profe, ¿puedo hacer todo el bimestre? Sí, yo ya hice todas las tareas hasta el tema 8. Ah, muy bien. Pero las tareas no. Todo. Lo ideal sería que todos avancen. Gracias, Gonzalo, que quiero hablar. A ver, Gonzalo, ¿decías algo? No, sí, es necesario por tu asistencia y porque hay mucho más por aprender que solamente lo del libro. Si miras, si ves solamente lo del libro, estás sesgando tu visión a una parte de problemas que son muy básicos. Entonces, una vez pases el nivel básico, pasas a un intermedio o un avanzado, ¿no? Y no me refiero a problemas del libro, me refiero a otros problemas. Bien. Ok, profesora. Listo, entonces, ¿ya todos ya copiaron? ¿No? ¿Sale 10 en la 3? No, sale 20, ¿ah? Espera un rato. Ya, espera. Sale 2X. Y ahora se avance. Ok, hágalo. 20, sale 20. Bien. Al regreso lo hacemos, 3, ¿ya? ¿En la 3 de rojo? No, en la 3 de espejo. En la 3 de rojo sale 10, sí. 3 de espejo sale 20. 10 y me dice que sale 20. Pues. No, en la 3 de espejo estaba hablando. Ya. Yo le dije que salía 20 el 3. Ya. Bien, seguimos. Bro, que no ha copiado. Bueno, ya ves el video y copias. No te preocupes. Bro, toma captura, me hace mal.
Ya, retrocedo 5 segundos, ¿ya? Solo porque nos quedan 10 minutos y parece que hay tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bien. Ángelo o Ángelo nació en 1900 BA. Y en 1900 AB tenía A más B años. Estos son el tipo de problemas que nosotros vamos a asumir que ya cumplió los años, ¿no? Entonces, en 1900 AB es el año actual. Restamos 1900 AB menos el año que nació, su año de nacimiento, 1900 BA. ¿Y esto qué nos tiene que dar? Bueno, nos tiene que dar A más B años. Listo. Restamos esto. Si descomponemos, sería esto 1900 más AB, ¿no? Lo voy a escribir así, por si acaso no se vea. Menos, esto sería 1900 más BA. ¿Ok? Entonces acá... Entonces AB es más B, menos BA es igual a A más B. Se eliminaría. Profe, B vale 4 y A vale 5. No. Sí, deja hablar, profe. Después hablas. Un ratito, sí, por favor. Entonces, esto sería así y quedaría asá. Ok, esto vendría a ser 10A después, ¿por qué más lo B odian, profe? Menos 10B más A. Y esto vendría a ser A más B. Ok, acá sería menos 9B, pasa al otro lado, y esto sería 10B. 10A menos A vendría a ser 9A, menos el otro A, que está restando, 8A. Listo. Simplifico y sería 4A igual a 5B. Acá puedo hacerlo de dos formas, ¿ya? Pero voy a hacer esta de acá. A es 5 y B es 4. O A es como 5 y B es como 4, ¿ya? En general, podríamos hacerlo así, pero como cada uno tiene solo una cifra, porque pertenecen a un numeral, entonces diremos que necesariamente A es 5 y B es 4. ¿En qué año tuvo A por B años? Bueno, el año de nacimiento vendría a ser 1945. Más los 20 años que dice, y sería la respuesta 1965. Ahora sí pueden hablar. O sea, la cuatro espejos sale en 1945. Correcto, Pedro, correcto. Bien. Ya, punto. Hernández, punto. Profe, gracias a Brianly. Suscríbanse a Brianly, profesor. ¿Qué? ¿No? De preferencia envíenme sus respuestas, no por audio, sino por el chat, ¿ya? Yo le envié y no me respondió. ¿Me puedo volver a la anterior? Ah, sí la vi. ¿A la anterior? Un rato, que terminen de copiar para no interrumpir a tus compañeros y volvemos. Tranqui, tranqui. Ya, bien. Copien. Profe, yo le mandé y me respondiste. Sí, pero creo que querías tu respuesta muy rápido, porque veo que me has enviado 2 y 3, y al segundo después ya me estás hablando. Espérate un ratito, pues, a que termine de explicar. Pero ahora ya no le puedo mandar porque no tengo celular. Oh, that's a shame. Lo rompí, yo lo rompí. Bueno, chicos, si tienen dudas, por favor, es momento de que me consulten sus dudas. Y cuando me envíen mensaje, por favor, intenten enviar hacia el anfitrión. Profe, ya tomo la lista. Oh, cierto. Gracias. Me estaba olvidando. Profe, la gritó fuerte, ¿ah? ¿Quién fue el que dijo de la lista? Arucano, por favor. No, fui yo, Leonel. Fui yo. Arucano, por favor, Arucano. Leonel, ¿cuál es tu apellido? Velázquez. Profe, me estoy copiando, Velázquez. No sé si. Ay, un ratito. ¿Te copié? Velázquez, ¿no? Profe, lo anotó para decirle al dicho canal. Claro, lo he anotado porque tiene su punto. Por interrumpir la clase, ¿no, profe? No, por hacerme acordar. Tiene su punto por hacerme acordar. Dicha, yo se lo dije de hace rato. Pero lo escuché ahí. No escuché, ¿no? Ya, pero se puede volver a la anterior durante un minuto, si es posible. Un ratito, voy a tomar la lista, chicos, y nos quedan 5 minutos. Arseni está. No vale escaparse. 1945, bien, Mayumi. No, solamente es al primero. El primero que es tipo Mayumi, solo, ¿eh? En
los otros sí les voy a poner puntos a los que resuelvan. Pero me escriben al chat, ya saben, ¿ah? Vayan resolviendo 1, 2, 3, 4, todas. Bien, estamos miércoles 25, entonces vamos llamando a la lista. Alguer Ramírez. Presente. Araucano. Presente. Arseni. Presente. Arévalo. Falta. Basilio Alguay. Basilio presente. Alguay. Ok. Centeno Cabrera. Presente. Ajá. Chumbe Rosado. Presente. Cruz Colombino. Presente. Fajardo Chauca. Fajardo. Presente. Ahí está. Hernández León. Y Guidio Melgar. Presente. Mauricio Campo. Bueno, así está. Presente. Moya Núñez. Presente. Pajuelo Escobedo. Presente. Pinedo Vegas. Pinedo. Ya no está. Pinedo Luque. Está jugando. Pinedo Luque. Perdón, ¿lo escuché? ¿Sí? Presente. Ok. Sayan Casas. Ah, Gonzalo sí está. Presente, si es profe. Es obvio. Si es Ken Gutiérrez. Profe, en la 4, ¿cuánto vale B y cuánto vale A? 4 espejos. Profesor, me salió la 1. De la 1 de la página. Envíame tu respuesta. Si es Ken Gutiérrez, ¿está? Presente. Ok. Velázquez Tapia. Presente. Y Parraguirre Silvera. Adriano. Bueno, sí lo vi. Ya, lo verificamos, ¿ya? Voy a sí, una pregunta. Ay, ya, dime, pregúntame. En los ejercicios como la 4 que vendrán, hay siempre el número de una sola cifra, ¿no? Ah, claro. Sí, tiene que ser una sola cifra. A menos que yo ponga base 11, 12 o 16, ¿no? Ahí puede ser que sean dos cifras. Qué buena idea me has dado. ¿Va a ser eso? Ah, la profe. No sé si... No, eso sería ya para el concurso, ya. Me han dicho que va a haber... La 1 la sigamos practicando, sale 20. Al, ¿usted va a hacer el concurso, Ticha? Ah, sí, me han dicho que sí. Así me... profe, vuelvo a la 3, pues, no sé si... Bueno, ah, ya, la 3 dijiste, ¿no? Ya, antes de avanzar. Profesor, mi respuesta estaba bien, yo ya le mandé la respuesta de la 1. Sí, te he apuntado, Mayumi, no te preocupes. Ya. Vamos por partes, chicos, ya no se emocionen y me den respuesta del 5, del 7, del 3. Espérense, una vez estemos resolviendo el ejercicio, yo voy a decir, envíenme sus respuestas y ustedes me envíen, ¿ya? Vamos por partes. Ya sé que Pierre me ha enviado, que Gonzalo me ha enviado, ya lo sé, pero... Cuando llegue el ejercicio, yo les digo, me envíen y ustedes me envíen, ¿ok? Ya. Igual vayan intentando los ejercicios. ¿Por qué puede ser la 4 espejo? Ya, al regreso ya. Entran puntualitos. ¿Cuánto sale? Diga cuánto sale nomás. La 2 de sigamos predicando sale 65. Por favor, no digas la respuesta en alto, porque si no después todos van a decir la respuesta. Estoy leyendo el chat, no te preocupes. La 4, envíen al anfitrión cualquier cosa. Ya, dejo en la 4 y ya saben, chicos, entre puntual y resolvemos el 4 espejo que parece que tienen dudas, ¿ya? Y de ahí seguimos con todos los ejercicios. Chao. Bien. Chao, nos vemos en breve, chicos. ¿Por cuánto sale la 4 espejo? Básico. 1945. No sabe, Hace rato. Ajá. Hace rato. Pero me pide A al cubo más 3 veces B. No, te pide el año en el que tuvo eso.